¿Qué tal, gente? Aquí les traigo un nuevo video para el canal. Vamos a jugar al The House of the Dead Remake. No sé si recuerdan este jueguito que estaba en las maquinitas, en los arcades. Bueno, no sé si seguirá actualmente, pero hace muchos años cuando iba me acuerdo que siempre jugaba esto. Ahora salió bueno el remake. Vamos a ver qué tal está. Voy a tratar de hacerlo completo. Ya sea todos los capítulos, ya sea me maten o no, voy a ver si puedo continuar. Así hacemos el juego entero. Ya después, si les gusta, me pueden dejar en comentarios si quieren que haga algún reto, así como por ejemplo pasarlo sin perder vida o algo así. Juguemos acá el modo, tiene un modo horda también, eso lo probaremos en otro momento. Vamos a jugar el modo original en normal. A ver, capítulo 1, tragedia. Bueno, si quieren leer lo que dice, pausen el video aquí, así vamos más rápido. Hace muchos años lo jugaba esto, me acuerdo. Muy enviciado estaba. Me gustaba mucho. Veamos. Capítulo 1, tragedia. Ah, qué recuerdos. No dispares. Y murió. Claro, han cambiado bastante los gráficos. Tengo 6 balitas solamente. Ah, no lo llegué a salvar. Bueno. Ahí se me escapa. O sea, recuerdo que era mucho más cómodo jugar con las pistolitas, pero bueno, no tengo eso. Acá la secuestraron, me acuerdo, el pájaro este, el murciélago. Sí. La verdad es que cambiaron bastante los gráficos. No. Bueno, a este ritmo sí voy a continuar varias veces. Jugando así. Ya me vuelve a pegar. Ah, pero me quito la mitad de la vida. Eso no me acuerdo si pasaba en el original. Como que no me la quito entera. ¿Eh? Se apagó la llamita. Ah, te decía, va a explotar así. Mucho Left 4 Dead. Mira que no se muere. Ahí creo que me acuerdo que dependiendo de cuál le disparaba, había un camino distinto. Sí, el juego tenía varios caminos. Salve de casualidad. Thank you. Otra vida. Ah, me vuelvo a pegar. Che, pero está complicado. Pasa con el mouse. Más difícil. La salvé porque fallé.
Es que aquí dispara muy rápido. Tío, que me salve de varias, así de casualidad. Acá está el primer jefe. Si me acuerdo. Habrá que disparar al pecho o algo así. Supuestamente este era el más fácil en su época. Cagoso. Para apuntar con el mouse. ¡Parale! Acá tiene que diferentes partes. Piernas, brazos. Ay, muerto. Uf. Puntuación 10.000, rescate 5. Se me murió uno. Bueno, siguiente capítulo. Supuestamente vi que había distintas armas en el juego. No sé si en el original no se podía cambiar de arma. No sé si se podrá en este, capaz que para el modo horda. Capítulo 2. Revenge. Venganza. Vamos por acá. Podía elegir camino, me acuerdo, sí. Vamos por acá. Uf. En este creo que peleaba contra el murciélago ese, en este capítulo. ¿Quién le quiere pegar a vos, gordo? Este es el boomer. El boomer. Este otro boomer. Bien, bien. No, no quiero perder. Muerto. Casi le disparé. Thank you. Casualidad lo utilizó con todo eso.
pero morí. Toma, toma. No. Me quito la mitad de la vida. Es como que hay distintos enemigos que pegan más que otros. Esta me pega la mitad. Pensaba que ya me pegaba. El zombie era distinto. Era distinto eso. Ahí está. Si me acordaba que había que romper ahí. Acá me acuerdo que si disparaba, salía un zombie de acá atrás de este. Sí, me lo acuerdo. Thank you. Barrengo. Ah, no se puede abrir eso. Ahí también cambiaba el camino, me acuerdo. Hay un cofre ahí. Eso no me acuerdo. Ay, me he vuelto a pegar, qué desgraciado. Visto eso. La vi tarde, casi muere. Casi. ¿Por qué no me dan vida? Ninguno me da nada. Ahí está. Bueno, antes hay que pegarle en el cuerpo, digamos. Esto. Que se acerque. Está difícil de apuntar, se mueve muy rápido. Está difícil de apuntar. Ya una vez más me mato. Desgraciado. Ahí está. Ay, de casualidad sobrevivió. Mira, con media vida. We won't let you have it your way, Kyrian. Todavía no es perdido.
Ahora ya. Una vida me dio. Uf. ¿Te parece que de este capítulo? Modo competitivo. Te mantendrán de con vida y recibirán una recompensa. Reduce la salud a cero mientras andes llega lejos. Bueno, tercer capítulo. True. ¿Verdad? ¿Qué significa? Perdón, me dio una vida. Piensa que me había dado una vida. O sea, estoy jodido. Me pegan y muero. Continuar. Bueno, esperamos poder continuar de vuelta después, cualquier cosa. Son robots. Must be the security card. La araña. Sí, ese era el jefe, me acuerdo. Había una araña. Che, pero sí le disparé. Acá. No me acuerdo. ¿Quién quiere pegarle? Boomer. Me parece que me venía por el peor camino. No, la maté. Ay, qué huevón. Capaz que me da una vida. Pero si le disparé, qué mierda. Ya pierdo de vuelta. Es una vida. Toma en el aire. Uf. Pegó la mitad. Che, pero si le disparo. Ah, muy bueno. Y lo maté yo. Ah, con
listado, che. Bastante, veo. Pasé con el mouse. Desgracia. Vengan muy rápido. Es que al gordo hay que pegar la cabeza. Cualquier parte de lo que sirve. Y a punto de perder de nuevo, mira. Iba de bien. Todo lo gordo me pega. No pude esquivar un gordo. Aquí estaba la araña. Voy a morir de nuevo. I compliment you. I didn't think you could make it this far. However, this is it. Let's see how good you really are. Ah, baja la cabeza, puede ir para abajo. Ya, aquí te la mete la vida. Siempre tira unas bolas de araña, o sea, de la araña. Ahí está. No está tan difícil la torre. No, no estaba difícil. Muro rápido. Creí que me iba a matar. La verdad es que murió rápido. Salud 1. Sí, pero no me la da. Pero si no me dio nada. Ya murieron 3. Siguiente capítulo. No me acuerdo si eran 4 o 5 capítulos. No puedes esquivar los proyectiles. Si el jefe tiene agarrado, apunta a su punto débil. Bueno. Capítulo final. House of the Dead. Eran 4 capítulos. Bueno, me dio la vida. Ahí, ahí voy a morir. La puta madre. Qué bárbaro. Qué desgracia. Siento que tiene que volver a pelear contra el OG. Me había olvidado.
¡No! ¡Qué parale! ¡Mierda! ¡Ah! Toma. Siento que tenía que volver a pelear contra todos los jefes. Me había olvidado. ¡Ah! ¡La puta madre! Más difícil. Pega, ¿Qué es eso? Está bien, pero tres veces. Ah, cuando está más cerca, como que es más fácil parar acá al costado. Ah, ya lo tengo. Ya le descubrí el truco. Que pega la cabeza, pero siempre. Ay, Dios, gordo, lo odio. Mierda, todo me pega. Ay, la final. There's no way out, Kyrian. I must admit, I really respect your consistency. But you will never, ever defeat me. Say hello to my masterpiece. Está incompleta, le faltan pedazos de armadura. La traición. What happened? Why don't you follow my instruction? Hay que pegarle a la parte que no tiene armadura. Ah, la mierda. Perde 20 veces este ataque. Pararle antes de... No está tan difícil así. Acá. No, sí me pegó dos veces, me parece que me pegó.
disparo, las pelotitas desaparecen. Ay, toma. No. Ay. Mire. Toma, toma. Ah, si le agarra la forma de matarlo, no es tan difícil. Everything is over. I have nothing more to lose. However, I must go on. La verdad que muy bueno el jueguito para recordar esos momentos. Goodbye. Adiós, Julián. Farewell, Sophie. Adiós, Sophie. Jugador 1. ¿Cuántas veces continué? ¿Estas son 5? No sé. Mataron a 3. Estándar. Continuar. Escribe el nombre. Nada más. ¿Cómo borro? Sí, pero no puedo confirmar el nombre de la gente con tab. Ahí está. Muy bien. Bueno, ese fue el juego. Espero que les haya gustado. Que le den like y se suscriban al canal. Ya si quieren que probemos el otro modo, el modo Horda o en otra dificultad o que trate de hacerlo sin perder vida, me dejan un comentario, ¿sí? Nos vemos, chao.